está nuestro camarógrafo José López Sierra. Hola mi gente, les habla Edwin Chungo Molina directamente desde el recinto universitario del pueblo de Aguadilla, donde se está llevando a cabo una manifestación de apoyo a todos los universitarios y también en particular nuestro programa Información al Desnudo Radio y Televisión está comprometido con esta lucha que llevan los estudiantes en contra de la Junta de Control Fiscal. Tenemos a los jóvenes aquí quienes nos van a estar relatando todo lo que está aconteciendo. Bueno, mi nombre es Josiel García Vélez, soy estudiante del Departamento de Humanidades del recinto de Aguadilla, en el UPR, y estamos aquí en los predios de lo que se considera el paro. En estos momentos no, estamos en los primeros 3 días de clase. Tenemos un paro intermitente que se lleva a cabo de lunes a miércoles clase, desde jueves a domingo hay paro. En estos momentos nos encontramos en los preparativos de lo que es el huerto. Es un mensaje de resistencia que queremos llevar a la juventud y a la comunidad de Aguadilla. Lo que está pasando en el país es algo que nos afecta a todos y es un mensaje que queremos llevar. Muchas personas nos ven a los manifestantes y dicen que somos criminales simplemente porque utilizamos una capucha. Y si vamos a hablar de ese punto, la capucha no es simplemente una imagen de delincuencia. La capucha es una manera de, yo no estoy hablando por mí, la estoy hablando por mi pueblo, estoy dando la cara por todos. No tienen que identificar una imagen, un individuo, estamos hablando por todos. Y eso es uno de los términos que queremos romper con este movimiento. Estamos haciendo actividades en las que salimos a educar al pueblo, hacemos círculos educativos con la comunidad, hacemos foros en los que traemos recursos de diferentes partes de la isla a educar a estudiantados, a los empleados docentes y no docentes, con todo lo referente a la reforma laboral, a la Junta de Control Fiscal y todo lo que está pasando en estos momentos en el gobierno. Nosotros como organización, que nos llamamos la Colectiva Educación y Resistencia, somos el movimiento estudiantil de aquí, del recinto de Aguadilla. Lo que buscamos es eso, llevar educación, información, esa espiga de resistencia en la juventud y en la comunidad a través de la educación, que es el arma más poderosa. Ángel, también cuéntanos también cuál es la situación y por qué ustedes están en ese tipo de huelga, lo cual es una buena estrategia, creo. ¿Se refiere al paro intermitente que tenemos aquí? Sí. Pues nada, primero comencemos con mi nombre. Yo soy Ángel Rafael Frechel Martínez. Ahí, originalmente, yo voté a favor de este tipo de huelga o paro intermitente que tenemos. Esto lleva a ser a cabo por una asamblea que tuvimos aquí, se tiró una moción, hubieron unas controversias, pero en fin, se aprobó. Entendemos que no está funcionando muy bien ahora mismo, no tenemos todo el apoyo. Me duele mucho a mí específicamente porque yo soy atleta de la universidad, yo soy atleta de natación de aquí. He sido básicamente, además de una compañera que tenemos, básicamente el único atleta que ha estado presente aquí. ¿Por qué estoy luchando? Estoy luchando por mis exenciones. Mi exención no me la dieron cuando yo entré aquí y me dijeron, mira, tienes todos estos beneficios, ya, no. Yo me levanto a las 3 de la mañana para ir a entrenar. Me tengo que estar clasificando en competencia, aunque pierda, aunque gane, no importa. O sea, yo me merezco eso. Ese es mi sacrificio, mi sudor, mi cuerpo, mi dolor, para que después venga alguien y me diga, mira, te vamos a quitar todos tus beneficios, todo lo que tú has ganado en tu vida te lo vamos a quitar. No, eso no es así. Y nada, estamos aquí. Cuéntenos aquí de este huerto que ustedes están desarrollando como parte bueno, de este proceso. En esta hermosura creciente, huerto Guasábara, como explicó ahorita, en taíno significa guerra. Es un huerto que estamos haciendo para crear una imagen de resistencia ecológica, resistencia agrícola en el país, ya que somos uno de los países con mayor biodiversidad y diversidad de terreno.
Por aquí tenemos plantitas medicinales, este es el huerto principal. Estamos planificando, haciendo los planos para hacer un huerto secundario de producción en escala para llevarlo al comercio agrícola del país. También estamos planificando hacer brigadas agrícolas en las que otras universidades, otras UPR con su huerto traigan los productos y hacer tracking. Queremos implantar un sistema de economía a base del tracking de productos agrícolas. Por aquí estamos trabajando lo que son las plantas medicinales aromáticas. Tenemos romero, tenemos menta, hierbabuena, polio para los repelentes de insectos, tenemos cilantrillo, tabaco, pepinillo ashley, tenemos melón, berenjena rosada, tomillo, pimiento amarillo, lechuga romana, lechuga del país, lechuga roja, habichuelas, girasoles gigantes, tenemos toronja, manzanilla, tenemos orégano de monte y otras plantas medicinales que en este momento no las veo, pero sé que están por ahí. También tenemos árboles de toronja, aguacate y estamos planificando lo que es la reforestación de árboles y plantas exóticas en peligro de extinción. Queremos propagarlas para así aportar a las especies biológicas. Cuéntanos también sobre esta discusión que se está llevando a cabo en la diferentes universidades para o seguir el paro o mantener los portones abiertos o cerrados. O sea, y creo que la táctica que ustedes están usando aquí en Aguadilla, no sé, cómo, cuéntenos cómo le ha ido esa táctica o esa estrategia de lucha que ustedes llevan aquí. Bueno, el programa Doremi, un programa de paro intermitente que se llevó en propuesta una moción, una asamblea, para llevar un 50-50 y mantener, o sea, a los que quieren estudiar, tanto como los que quieren huelga, contentos. Hemos presentado un conflicto y es que o está en la huelga o está estudiando. Muchos estudiantes, que fueron 139 que votaron a favor, 132 que votaron en contra, fueron muchos los abstenidos. De esos 139 estudiantes, somos 15 los que nos quedamos aquí que votamos en contra, y eso es lo que lleva a ver es la falta de responsabilidad en el estudiantado, y también el Doremi ha afectado mucho en el promedio de los estudiantes. ¿Qué pasa? Nosotros queremos que se revoque el Doremi y si no vamos para casa, irnos a huelga completamente. ¿Por qué? Porque ahí entonces estamos enfocados en la batalla, estamos enfocados en la lucha, vamos a tener más accesibilidad a la comunidad, vamos a tener accesibilidad a esos estudiantes que no quieren venir porque están enfocados en sus estudios. No se van a afectar, eso que vamos a poder tomar más a lleno, en plenitud, lo que es la batalla y la lucha en contra de la Junta de Control Fiscal. Ángel, cuéntanos cuál es tu opinión de la misma pregunta, de la lucha que ustedes llevan. De huelga unos días sí y sí, unos días no. Pues como dije anteriormente, yo había votado a favor de este tipo de lucha. Para mí era sonaba hermoso, sonaba divino, o sea, maravilloso poder estudiar y terminar mi semestre y a la misma vez apoyar mi país y mi universidad y luchar. Pero, como dijo el compañero ahorita, la falta de apoyo nos está matando. Nos está matando lentamente y no está funcionando, que hasta me dan ganas de llorar. Me dan ganas de una molestia. Es una molestia, me duele mucho. O sea, la indiferencia. Es mucha indiferencia. ¿No? O sea, cuando tú dices indiferencia, del público o de los medios de comunicación masivos, la indiferencia que estamos viendo es mayormente por parte de la comunidad. Nosotros hemos ido en marcha informativa en donde se han entregado flyers, documentos informativos, también en las manifestaciones de las carreteras. Hemos estado educando al pueblo, pero hemos visto también el encontronazo con ciertas personas que simplemente dicen, si son estudiantes yo me cambio para una escuela privada y ya se acabó el problema. Si son personas, eso va a pasar como quiera, yo me voy para otro lado. Ese sentir de indiferencia, de la falta para luchar por tu patria, el sentir patriótico es lo que falta, y lo vemos también mucho en el estudiantado.
Tenemos estudiantes que llegan, firman, se establece un quórum, que tienen que haber 100 personas los jueves y los viernes acumulativos para que el paro intermitente siga. Los fines de semana se requieren 50, pero ¿qué pasa? El quórum está establecido que se requieren 2 horas presenciales, pero que los estudiantes llegan, firman, están las 2 horas y se van, lo cual eso no muestra apoyo, simplemente están cumpliendo con las 2 horas. Y lo que necesitamos es convocar al estudiantado, convocar al movimiento estudiantil a que venga, que nos apoye, que esté aquí, que se muestre la presión, ¿me entiendes? Que se muestre la lucha, la cara del estudiantado, que siempre somos los mismos. Ahora mismo estamos haciendo ciertas actividades educativas en las que estamos cambiando y moldeando nuestro approach hacia la comunidad estudiantil. Estamos viendo un resultado bastante benéfico, estamos atrayendo muchas más personas, caras nuevas que no habíamos visto, caras con potencial, estudiantes de administración de empresas, estudiantes de ciencias naturales, estudiantes de ciencias políticas, que vendrían siendo recursos benéficos para esta lucha. Y lo que estamos creando es eso, un sentir de unión entre todos los estudiantados, y poco a poco se sabe que con la educación, que es el arma más fuerte, vamos a ir. También tenemos a nuestro amigo a Juan, quien también queremos hacerle varias preguntas a Juan, que cómo es que se está llevando. Estuvimos en el piquete que se hizo el 1 de mayo. ¿Cómo tuviste que se dio el 1 de mayo en términos del apoyo al estudiantado y de la lucha en contra de la privatización de la universidad? Mira, realmente yo me sorprendí en el sentido de que nosotros pues, había planteado que Guadiano tiene ese movimiento y esa fuerza, pero nosotros nos dimos a la tarea de convocar. La gente respondió. Usted siempre busca que si las masas. Yo muchas veces en los lugares regionales busco más hacia la calidad para poder construir movimiento. El movimiento no existe, pues hay que construirlo. Y hay que empezar desde abajo, y a mí me gusta trabajar desde abajo. La respuesta fue buena. Siempre hubo personas y las personas fueron allí. Que hacían una protesta pacífica, pero bien militante y bien combativa. Estaban dispuestos a darlo todo y decían, no, aquí es un paro nacional y hay que hacer valer nuestros derechos. O sea, nos están quitando todo y basta ya. Y no se dio más que aquí, se dio también en Mayagüez, se dio en Ponce y se dio en el área metro. Y sabemos que en el mismo Aguadilla hubo escuelas que paralizaron también. Y las maestras también se unieron a nosotros y hubo un constante flujo de personas. Y cuando querían como amedrentarnos la policía, la gente se unía a defendernos y decían, no, hay que hacer valer nuestros derechos. Y una de las razones por las que le hicimos en Aguadilla es porque un paro nacional y cuestionamos el que siempre se quiera concentrar en el área metro, porque si no es un paro metropolitano. Para nacionalizarnos hay que ir a las regiones también y hay que construir movimiento en las diferentes áreas. Y Aguadilla sé que ha sido amedrentado, parte de una cultura política dentro de la misma, en la universidad, en la administración, en el pueblo, pues el mismo alcalde. No le gustan que existan los movimientos, porque los movimientos buscan defender al pueblo, es la defensa del pueblo. No nos representan. El pueblo se tiene que representar al mismo, se tiene que organizar. Y nosotros a través de ellos pues, buscamos que salga a valer una democracia. Juan, puede notar que en la demostración, cuando se estaba bloqueando la entrada hasta el aeropuerto principal de Aguadilla, el aeropuerto internacional, el público estaba apoyando el bloqueo e inclusive la policía estaba también en un apoyo de brazos caídos, y lo cual eso le dio una fuerza a eso que mencionas, que en Aguadilla también se estaba llevando a cabo un paro y una acción. Cuéntanos algo sobre eso. Al principio fue fuerte. Yo estoy seguro que no están acostumbrados a este tipo de movilización acá. Y como todo en la policía, vamos a ver ambas cosas. Habían algunos que fueron más agresivos, más buscando más hacia la confrontación. Otros que miraban más hacia el diálogo.
Cuando una situación difícil, pero pues en la calle ellos saben lo que están haciendo y hay, ellos toman una decisión y tienen que escoger un bando. Ahí es donde hace la policía, man. Ustedes tienen que escoger un bando. Ellos están emitiendo una orden y va a ir en contra del pueblo. Y es un momento donde hay que decidir si la acatamos o no la acatamos. El pueblo se unió y de hecho, de las 107, nosotros ya se dialogó con algunos negocios y planteaban, mira, nosotros somos negocios locales y nos están afectando a nosotros. Al otro lado está Walgreens, está Chili, está Sizzler, están estas compañías grandes, estas cadenas, que son los que nos quitan a nosotros. Hablamos con una que era una farmacia comunitaria. Llegamos entonces y hablamos con los manifestantes y se decidió que es verdad. Así que ahí fue que movimos la protesta y el paro de la 107 y la movimos hacia la número 2. Y entonces fuimos a protestar en el área donde están todas estas megatiendas y estas cadenas. Obviamente afectan la economía de los pequeños empresarios. Sobre cómo tú ves la situación de abrir los portones o mantener la huelga. Mira, nosotros ahora mismo estamos en un paro intermitente. Nosotros estábamos en contra, pues porque estábamos tomando una decisión sistémica, pero nosotros como quiera pues decidimos vamos a trabajar con ella. Esta es la decisión que los estudiantes tomaron. Y hemos estado aquí. Tiene sus pros y tiene sus contras. Es bien hasta arriba porque tú los 4 días de paro no estás protestando porque te tienes que preparar para tus clases de los lunes, martes y miércoles. Sin embargo, te permite construir. Es una estrategia que te permite construir un movimiento para algo más allá. Sin embargo, en el momento presente que nos encontramos, estamos ya a punto de abrir mesas de negociaciones con la Junta de Control Fiscal. Estamos comenzando una mesa de diálogo con la Junta de Gobierno para poder entablar una mesa de negociación con la Junta de Gobierno, que ellos son los que nos pueden entonces cubrir algunos de nuestros reclamos. Para esto hace falta presión y la huelga es nuestro método de presión. Hemos conseguido estas reuniones porque hay otros recintos que están en huelga y están en presión. Cuando vayamos allí hay unas relaciones de poderes donde ellos están por encima de nosotros. Sin embargo, individualmente no lo vamos a lograr. Colectivamente, ahí es donde emana nuestra fuerza. Una vez estemos allí colectivos, utilizamos nuestras herramientas para ejercer presión y lograr nuestros reclamos. Nuestros reclamos son 0 aumento de matrícula, 0 cierre de recinto, auditoría de la deuda, 0 sanciones para los manifestantes y toda persona que defienda la universidad. Y 0 recortes para la UPE. Lo podría mencionar para los reclamos. Pero. Adelante. Entre los reclamos que leí también, también sería benéfico exigirle al gobierno estadounidense el total pago de los gastos hechos por el pueblo puertorriqueño injustamente por el movimiento y la utilización de la marina mercante, por esto de la ley de cabotaje impuesta. También se le debería exigir el pago total pagado por el pueblo puertorriqueño injustamente por la obtención ilegal de territorios para utilizarlos como bases militares, zonas de radares, zonas de estrategia, como pasó en Vieques, como está pasando en el Yunque. Y es ciertas cosas que también hay que exigirle plenamente al gobierno de los Estados Unidos. También la reestructuración de la reforma laboral y exigirle que toda reforma universitaria debe ser para y por el estudiante. Sería... Yo tengo una pregunta. Habla José Manuel López Sierra de Compañeros Unidos para la Descolonización de Puerto Rico e Información a Desnudo. Soy corresponsal de ese medio en Nueva York. Hay una marcha que estamos tratando de organizar. Precisamente mañana vamos a estar reunidos en el GEN en Puerto Nuevo. Porque la cuarta marcha por la independencia de Puerto Rico no se va a realizar porque la organización que llevaba a cabo esa marcha se disolvió. Y nosotros pensamos,
a un grupo de nosotros. Pensamos que eso es un gran error, que con tantas cosas pasando en Borinquén, la huelga universitaria, Playuela, aquí el mismo Aguadilla, Peñuela, el Playa para el Pueblo allá en el Marriott, en Carolina, y un montón de protestas y luchas que se están dando individualmente, pero todo de fondo tiene que ver con la relación colonial de Puerto Rico. Y después queremos en la reunión mañana tratar de concretar unos acuerdos para celebrar la cuarta marcha por la independencia de Puerto Rico en el mismo día del plebiscito, el domingo 11 de junio. ¿Qué ustedes creen, qué importancia le dan a una marcha por la independencia de Puerto Rico? Bueno, él lo puede coger cualquiera o los tres. Sumamente importante porque la representación es la voz del pueblo. No estaba al tanto de que se iba a cancelar una marcha de esa magnitud, y pienso que no se debería cancelar, que el pueblo debería seguir gritando y debería pelear, y se tiene que revolucionar. O sea, yo soy poeta y lo digo en uno de mis poemas: es tiempo de que este gobierno sienta el peso de la comunidad. Excelente. Juan, ¿algún comentario sobre esta marcha de la independencia, la cuarta? Sí, la cuarta marcha por la independencia. La primera se hizo en el condado, cruzando, y hay videos, si uno va a YouTube, uno ve, y también el héroe nacional Rafael Cáncer Miranda estuvo también en por lo menos una. La segunda y la tercera se hicieron en el viejo San Juan. Esta no sabemos cómo se va. Yo voy a proponer mañana de que, como dijo el compañero, no se debe concentrar siempre estas cosas en la área metropolitana. Hay 11 recintos que están en huelga. Si no podemos hacer una grande tipo primero de mayo, sería también excelente después en los 11 recintos hacer después una marcha por la independencia, porque yo voy a hacer una ponencia en las Naciones Unidas el lunes 19 de junio, que es cuando se va a tener la vista anual, y me gustaría decir allá que hay marchas de puertorriqueños reclamando que los Estados Unidos cumpla con 35 resoluciones de las Naciones Unidas que no habla de consulta ni plebiscito, hablan que le entregan a los puertorriqueños su soberanía. Adelante, la reacción. En cuanto a la marcha, estoy totalmente de acuerdo. Las marchas son un instrumento que ayudan a concientizar y llevar un mensaje. El mensaje es que ya tenemos más de 400 años de coloniaje, y bajo este imperio llevamos más de 100. 120 años, para ser preciso. Correcto. Después de 405 años bajo coloniaje con España. Y hay que empezar a quitarle el miedo a la palabra de la independencia. No, la independencia no es para morirse de hambre. Es para tomar control y poder tomar tus propias decisiones. No que te las estén tomando. No puedes pensar que necesariamente quien toma las decisiones por ti las está haciendo a tu beneficio. Tienes que evaluar y poder tomar las tuyas. El compañero mencionó las leyes de cabotaje. Eso es un flete, que el dinero va hacia los Estados Unidos. Y digo que el flete se permanezca, pero que el dinero permanezca en Puerto Rico. Eso es dinero que se puede utilizar para fomentar la agricultura, fomentar la salud, la educación. Todo ese dinero que siempre estamos recolectando y enviando hacia afuera, lo debemos permanecer aquí y utilizarlo, claro, sí, para el beneficio de los puertorriqueños. Si las compañías vienen a invertir a Puerto Rico, ese dinero se debe quedar en Puerto Rico. Déjame, ya que hablaste de el dinero, Puerto Rico para los Estados Unidos representa el mercado 16 de 220 mercados mundialmente que le compran a los Estados Unidos. Mucha gente no sabe eso. Mucha gente, cuando saben lo que yo estoy haciendo, me dicen: José, pero ¿tú realmente crees que Puerto Rico puede sobrevivir sin los Estados Unidos?
Pero precisamente por eso es que los Estados Unidos ha tenido a Puerto Rico como colonia por tantos años, porque nosotros representamos un montón de dinero. Nosotros le consumimos 85% de lo que nosotros consumimos, con tanto tiene vuelto ahí. Cuando nosotros vinimos de Bayamón hasta acá, tanto terreno que se puede estar cultivando un montón de cosas. No hay necesidad, con tanto sol, con tanto clima ideal para cosechar las cosas, que, pero lo que ha pasado, yo soy maestro de escuela elemental, lo que ha pasado es que durante todos esos años nos han condicionado para pensar de que nosotros no podemos. Y también otro dato bien interesante es que en 1937, cuando hubo la masacre de Ponce, hubo una comisión para investigar lo que pasó en la masacre de Ponce. La esposa de don Luis Muñoz Marín quiso ir allá a hacer su ponencia. Ella era maestra de escuela elemental, o no estoy seguro si era elemental, pero era maestra de escuela. Y lo que ella quiso hablar en esa comisión no era de los 19 muertos, los casi 200 heridos. Ella quiso hablar de la masacre de la mente de los puertorriqueños que iba a pasar con el coloniaje de los puertorriqueños. Y yo como maestro lo leí y yo dije, esta señora es bien inteligente, porque eso realmente es el issue, no la gente que murieron, que es lamentoso, y los heridos, pero lo que iba a pasar, y eso pasó en el 37, yo nací en el 53, antes que yo, a ver, y es verdad, la gente habla de que vivimos una democracia, pero el gobierno funciona solamente por 1%. Hablan de que tenemos una constitución, pero la constitución habla de que hay que pagar los bonistas primero, el 1%, en vez de proveer educación. Y ayer yo estaba en ciencias médicas y me dijeron, mira, se van un médico por día de Puerto Rico y aquí no hay medicina, aquí de eso. Pues si no tenemos educación y no tenemos salud, después, ¿qué democracia puede ser eso? Además, las Naciones Unidas han aprobado 35 resoluciones. Y este año, el 19 de junio, vamos a estar discutiendo la número 36. Entonces, vamos a estar en Naciones Unidas discutiendo resolución tras resolución tras resolución, mientras los cocos locos, como le llamo, están llenándose los bolsillos y cerrando escuelas, privatizando universidades, quitándole el futuro de ustedes, que son los futuros profesionales de aquí, que la única opción que les queda es irse fuera del país. También quiero mencionar que el año pasado nuestro director de transmisión en vivo fue el compañero José López Sierra, que se transmitió a Puerto Rico y al mundo entero por primera vez en la historia. Se transmitió esa vista por casi 7 horas a través de la WIPR, el Canal 13, después WAPA y otros canales comerciales tomaron la señal. Este año Información al Desnudo estará también en las Naciones Unidas transmitiendo las vistas para que este pueblo escuche desde un extremo hasta el otro todas las ponencias. Y si la gente estuvieron pendientes de la resolución 35 y escucharon todas las versiones de cada persona, van a ver que en la resolución 36 va a ser más de lo mismo. So, la lucha es en la calle, la lucha es la que ustedes llevan, ¿eh? Ese es el único camino. No es, bueno, las Naciones Unidas, como vemos, es una ente, pero que no puede imponer la ley. Y entonces la resolución 1514 se hace papel, puro papel, o sea que si no hay, que el pueblo puertorriqueño, con la orientación de ustedes, no se levanta a defender sus derechos, estamos entonces en otro lado. Uh-huh. Un último mensaje. Algo último
que quiero compartir. Último mensaje para esa diáspora que le escuchen Cadena Nacional. Esto yo lo dije en una asamblea multisectorial, ellos me escucharon, compañeros aquí, y es que el mismo nombre de la universidad lo establece, Universidad de Puerto Rico. La lucha no es de la UPR nada más. Si la universidad cae, Puerto Rico por completo cae. Va a ser un efecto dominó y vamos a caer en una ruina y pueden venir cosas mucho más peores que el problema económico. Juan, un último mensaje para esa diáspora que escuche en Cadena Nacional de Información al Desnudo. Ah, mano, organicen cada uno de sus espacios, lo he dicho anteriormente. Tienen la intención de empezar a organizar y leer. Es que leer y empezar a instruirte y juntarte con otras personas. Somos muchos. Lo que pasa es que estamos dispersos. Y cada uno en su frente tienen que dar la lucha. Ahora mismo somos estudiantes y nuestro frente es la universidad. Por ende, nuestra lucha la vamos a dar en la universidad. Cuando seamos trabajadores, la vamos a dar en donde estemos empleados. So, a la clase trabajadora también, organícese. Vamos a dar la lucha. Porque los de arriba, si los de abajo somos más. Si nos movemos, esa gente se derrumba, mano. Un último mensaje para esa diáspora que te escucha en Cadena Nacional para Información al Desnudo. Bueno, yo lo que quiero decir es que en estos momentos, más que en cualquiera, y como se ha presentado muchas veces en la historia, necesitamos unión entre la comunidad, entre nosotros como pueblo. Los exhorto a que se unan a la batalla, no simplemente las personas puertorriqueñas, sino el mundo, un llamado más allá a que se vea y se traten los problemas que está teniendo Puerto Rico, el coloniaje, y sabes, tantos años de este sistema oprimido por una capital, ¿me entiendes? Por una mayoría. Esto tiene que parar y es momento de que todo el mundo vea lo que está pasando, porque si no me equivoco somos de las pocas y de las únicas colonias que quedan. Hay 17 y Puerto Rico se sacó en 1953 de la lista. Un año después del Estado de los Asociados, del 52, ellos dijeron allá que nosotros habíamos alcanzado gobierno propio con el Estado Libre Asociado, y después hace poca estos años recientes han dicho lo opuesto, que fue lo que Alejandro García Padilla dijo a Dios, pero después me mintieron en algún sitio, sí, ahora dicen esto y dijeron allá, pero es verdad. Exacto, y sigo con el llamado, necesitamos lucha, necesitamos el apoyo, el movimiento del pueblo, porque esto empiezan por el sistema de educación, pero después van para la salud, después van para estos programas para ayudar a la comunidad, ¿me entiendes? Van a quitarnos todo. Esto se hizo con el propósito de tumbar la estructura, el esqueleto de este país, que es la UPR. Es como un slogan que va por ahí, no hay PR sin U. La Universidad de Puerto Rico es el esqueleto de esto aquí, de donde salen los profesionales, es lo que motiva y mueve todo esto. ¿Sabes cuántas personas han salido del Colegio de Mayagüez para la NASA? ¿Cuántos científicos, cuántos artistas, que todos vienen de aquí, nos quieren tumbar? Y es por algo, porque ven el like the threat we pose to like a higher nation, ¿me entiendes? Y por eso es que nos tienen oprimidos y por eso es que nos utilizan como un método estratégico para crecer y alimentarse ellos. Un último mensaje en inglés a esta diáspora que te escuché en Cadena Nacional para Información al Desnudo. We as Puerto Ricans and as students of the University of Puerto Rico wanna give a call to the entire world. We're being oppressed by a government that has treated us like, not, I'm not gonna say slaves, but it's a type of slavery if you look at it. And we have rights. We're people, the same as you, and we're being oppressed, and that's why we're fighting for. We're here in the university. We're sleeping here. We're sacrificing our comfort, our vanities, because we understand that we stand for more, and we want to fight for that. We want to fight for our rights, for our right to live freely. You know, we want our own economy. Puerto Rico is one of the most beautiful lands, and me being here, I've never been out of Puerto Rico. Like, that's how you see it. You don't need to get out to be educated. Mm-hmm. I've never been out of this land, and I know English. I'm learning Italian. Like, you educate yourself, and that's what we're demonstrating. The University of Puerto Rico is the main, let's say, the exoskeleton of Puerto Rico itself.
If you take the University of Puerto Rico down, you take Puerto Rico down, and that's not going to happen. We're not going to let that happen. We as Puerto Ricans, we have Taino blood in us, and we're going to fight till the end. I'd like to say this one last thing. You mentioned about slavery. There's someone who was raised here. He's a lawyer. His name is El Dr. Nelson Rochet Santoro. I don't know whether you know him. But he wrote a book. Mm-hmm. I mean, actually, it's his PhD thesis for his doctorate in history. Mm-hmm. And what he did was he analyzed the debates in Congress during 1898 and 1900, because that was when they acquired Puerto Rico, Cuba, Guam, and the Philippines. And he wanted to know what was said, you know, why are we still a colony? He found out that in Congress and the President McKinley, they did a survey in Puerto Rico, and they found out, and they labeled the people of Puerto Rico as black, Indian, mestizos, and I forgot what the other one is, but mulatto. And they said, these people are inferior races. We cannot extend to them the same laws, the Constitution, our citizenship with full rights. We cannot do that. We got to find a way in order to keep Puerto Rico from acquiring the equality that we have. And this is why we still have today what they call el territorio no incorporado. And that's mm-hmm. really his thesis based on racism. So I don't think the people who want, a lot of time the people who want statehood, they start saying que ya es tiempo que el gobierno de Estados Unidos nos hable claro y que nos diga que lo más que ellos están dispuestos y bla, bla, bla. But if you were to read his doctoral thesis, you will know that they're never going to say that, because they want to continue dividing Puerto Rico. Mm-hmm. They want to be able to do these plebiscites, and so that they, so you know, certain percent will say this and that, and then the United States will say, you know, we are willing to give the Puerto Rican people anything they want, even independence, if that's what mm-hmm. they want. But they're the ones that are divided. They're the ones that can't make up their mind. We are ready to give them whatever they want. Y ahí es donde ellos continúan con este. That's what it is. And then the other thing I wanted to say is that before action, you have to have a thought. There has to be a thought process before there's action. And this is why la Universidad de Puerto Rico es tan importante, because para tú formarte, tú te tienes que informarse. You have to get information in order, just like I'm a school teacher. Well, in order for me to have been formed, I had to get information about what is teaching, how mm-hmm. is that done, all the theories, and then you form yourself into the kind of person you are. So the reason why the United States government wants to attack institutions of learning per se is because they don't want people to be formed into thinking people, and that's the problem. That's what this is really about. Think, and that's the main problem of governments and capitalism. You have a main power that just tries to keep you asleep with I don't know, rights. You can do this, you can do that, you have this, but like a third, let's say 3/4 parts of what you do in your life is mine. But you have comfort, you have vanity, you have all the things you want to feel good with your life, but your life is mine. And that's that's what we want to stop. If you have educated people, education is power. If you have educated people, you're going to have a mass against you. And el dicho que se dice por ahí siempre, when the ones below move, the ones ahead fall. Oh, you know? And I forgot to mention something about Dr. Rochet. He also brought up in his book that there was a case where a slave owner sued the slave master, se llama Dred Scott versus Sanford. And that law from the Supreme Court is what we have here in the Tratado de Paris mm-hmm. and in the other laws. And basically, this is what it comes down to.
que un esclavo no tiene derecho alguno que el amo tenga que respetar. And this is why the U.S. Congress is the one that has the final say, because we don't have, because I heard you talk about derecho. The bottom line is, los puertorriqueños no tenemos ningún derecho. That's the problem. Que that is, that, so we are slaves. It's not like we're we a slave. Slaves. We are a slave. It's a and this is why, compañeros unidos, we have a march, el mismo 22 de marzo, desde el Capitolio hasta el Tribunal del Imperio en Viejo San Juan. Mm-hmm. One last message to the people that are in the United States and then listen to your words about the strike and what's going on in Puerto Rico. I just want to call out people around the world. We Puerto Ricans, we need our education. I don't even know in history. A lot of most of the greatest people have been Puerto Ricans. You got Mark Antony, you got J-Lo, you got, who else is Puerto Rican? The one that you took a picture with. You have a picture of the actor, de Santurce. You got Benicio del Toro. Benito del Toro. Yeah, that's a guy. Like, you have people that that come from Maya West University to NASA. Like, you have amazing and engineers. Yeah, ingenious people coming from Puerto Rico. We're a mix of cultures. We're not just Indians. We're not just Africans. We're not just Taínos. We're not just Spanish people. We're a mix of cultures. We have the potential of all of those cultures in one. We have the potential to be everything, to make everything better. And that's why they're taking our education away from us. And we can't let that happen. And that's why I'm calling, like, everyone in the world, we need our education. We can't keep with this oppression. We need to decolonize our land.